primero se los compra, los traen de Córdoba, los traen de Jaula, hasta Norgasta. Y de Norgasta ya los llevan en Arrebia, hasta Chile. Por cierto, descansando en algún lugar. Tampoco paraban dos, tres días, por ejemplo, en Villa Unión, en Villa Castella, en China, hasta llegar a Jagüe, donde se dejaba el animal. Ah, claro, por el camino. Por el camino, porque es muy áspero el camino, mucho piedra. Y bueno, se tardaba entre este tiempo, entre 25, 30 días entre ir y volver. ¿Qué fecha? Y de enero hasta marzo, abril. No se hacía un solo arreo, se hacía dos, tres arreos en esa temporada. Animal, sí. ¿La paga? No, yo me acuerdo, paga. Pero era buena. Sí, buena. Era otra vida también, por ejemplo, en Jagüe, porque los artesanos vendían veleros, ponchos, las medias, los pasamontañas, y los agricultores arreglaban los pastos. Bueno, era otra vida, se veía plata. Vicente Sichit. Mendocino era. Mendocino. Y con una hermana, Coco Sichit. Yo creo que vive todavía, no sé. El señor ha fallecido, Vicente. Y después de guía, con mineros, con geólogos, qué sé yo. No la conozco mucho, lo acuerdo. Pero de que iba con andinistas, sí, acompañado. Los dejaba a pie de la montaña y de hacia en ellos montaña. Y yo los esperaba ahí hasta que vuelva. Muchas personas pasaron por ahí. Sí, muchas personas. La expedición eran de 7, 8 personas. Cada expedición. Por ejemplo, Cesárea de Jagüe, iban a la Cortadera, de la Cortadera iban al Peñón, del Peñón iban a Fandango, de Fandango Pastillo, Pastillo Pucho Pucho, y de ahí a Peña, colocaban los pies, colocaban el límite. Porque se hacía jornadas cortas, y en cada jornada se para un día, dos, para que descansen los animales. El cuerno. Cuerno se llama la planta. Es la única leña que hay ahí. Es una planta redonda que está alrededor de la tierra. Y eso se seca y con un pico, una pala, lo saco con una barreta y es la leña que se usa. La bosta de guanaco, de la vicuña, se hace un té, se le daba. Y era el remedio. ¿Funciona? Sí. Había un señor que estaba mal ahí en el Peña. Y dice, remedio, Dios, corre, yo estaba bien. Temporal, eso de nieve, sí, muchas veces. ¿No? Yo trabajaba ahí, después trabajé en fauna, yo. Después de ser arriero desde el año 80, como sea. Pero que se creó la reserva. Y salíamos, hace recorrido, mulas, así. Y corre, vamos a temporal, eso de nieve, es embromado, eso. Uno no sabe para dónde va a seguir, se pierde. También tiene que ser muy conocedor, tener un punto de referencia para más o menos guiarse por su punto. Porque es todo blanco allá arriba. Todo blanco. Van a ser viento blanco, eso lo deja ciego. Es mucho frío, son temperaturas 10 grados, 15 grados, no sé. Pasando de, por ejemplo, la Laguna Brava, sí, como, ¿cuántos kilómetros eran? 40 kilómetros. ¿Cuarenta kilómetros? ¿Cómo anduvieron ustedes y descubren eso? ¿Qué andaban haciendo? El otro andaba con un geólogo. Un geólogo y andábamos de guía, Jorge Llano, yo también andaba de guía. Y Jorge Llano fue en una moto, llegaron a Italia y después llegué yo también y él le puso corona de linca, Jorge Llano. ¿Se acuerdan la fecha más o menos?
No, no me acuerdo la fecha, pero yo tengo el report, pues tengo acá, bueno, la fecha, pues, fue en horas de la mañana. Entre las 12. A lo mejor antes alguien lo descubierto, pero no se sabía. Y es difícil llegar. No sé, mire, ese dicen que ha sido arriero. No sabe si ha sido arriero, argentino o chileno. Y no sé el año tan hasta de lo que yo fui por ahí, ya estaba eso ahí. ¿De la primera vez que usted fue, ya estaba? Sí, ya estaba eso ahí. ¿Usted lo ha visto también a eso? Y ya es atractivo turístico, trata de eso. Sí, también, ¿sí? ¿Ha visto el zapato? ¿Cómo está ahí? La cabeza. Sí. Le deja el moneda. Sí, y dice que lo tapan. Y después que van y lo encuentran de esta parte. No sé cómo es. Será el viento que le sacan la piedra, no sé. Y por eso le dicen de esta parte. Pero nunca usted escuchó nada a ciencia cierta, digamos, que cuál es la verdadera historia. No, nunca escuché. Nadie sabe, la verdad. Nadie sabe. Tiento dejarlo, Javier. No poder estar. Claro, estar allá. No venir, pero por fuerza de venir, por enfermedad. Toda una vida en el pago. Toda una vida, sí. ¿Y recuerdos del pago? ¿Los recuerdos más lindos de ahí? Son los trabajos que uno ha tenido ahí, trabajando todo el tiempo. Amigos. ¿Había más gente antes en Hawái? Sí, mucha gente. Mucha más gente. Sí, ahora hay muy poca gente. Por falta de trabajo. ¿Y antes de qué? ¿Cuál era la economía principal de Hawái? En el tiempo de auge. De ganadería, de la agricultura. Había muchos animales en esos tiempos. Vacunos, ovejas, cabras. ¿Cuáles fueron los mejores años de Hawái? En la economía. Durante los años que yo he vivido ahí, para mí es todo lindo. Siento dejarlo, Hawái. No poder estar. Claro, estar allá.